Hoy vamos a hacer ejercicios para lograr la apertura frontal en artes marciales. Esto te va a ayudar a mejorar tus patadas frontales, posteriores y circulares. Te va a ayudar a dar mayor potencia también a las patadas. Entonces, anteriormente hicimos la apertura lateral de esta manera. Ahora vamos a hacer la apertura frontal. Ejercicios para hacer la apertura frontal. Bien, vamos a comenzar. Que tenemos que considerar lo siguiente, tenemos que hacer un calentamiento previo para que las piernas, la musculatura de las piernas, tendones y ligamentos estén preparados para el ejercicio que vamos a hacer. Si no hacemos un calentamiento, nos vamos a lesionar. Entonces, considerando que ya hicimos un calentamiento, vamos a comenzar con los siguientes ejercicios. El primer ejercicio es la mariposa, es un ejercicio simple para comenzar a estirar los abductores. Entonces, comenzamos a mover, mantenemos por 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y soltamos. Ahora vamos a trabajar, vamos a estirar lo que son las pantorrillas, necesitamos estirarlas y comenzamos de esta manera. Con los pies juntos, tocamos los dedos, tomamos el metatarso y lo tiramos hacia atrás y nos inclinamos. Y ahí vamos a sentir que comienza a estirar esta parte. 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora cruzamos las piernas y vamos a estirar mucho más y también estiramos el metatarso del pie para trabajar mucho más el estiramiento de la pantorrilla. 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo mismo el lado contrario. Y aquí tiramos otra vez para estirar mucho, mucho más. 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya imagino que ustedes ya lo hicieron. Ahora, vamos a trabajar solamente la mitad de la pierna. Y va a ser de esta manera. Aquí. ¿Ok? Y aquí vamos a tirar el metatarso y aquí vamos a empujar. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lado contrario, lo mismo. Esta mano va a empujar y esta toma el metatarso y vamos a estirar. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, el siguiente ejercicio, esta pierna la vas a doblar de esta manera y aquí vas a empujar y esta pierna la vas a estirar como si estuvieras lanzando una patada lateral con salto y aquí vas a empujar 10 segundos, aquí estás abriendo la cadera, el aductor y la pierna completa, al mismo tiempo estás estirando la cadera y la espalda baja y ahí contamos 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora esto lo abres un poco más para estirar más la cadera y más la espalda baja. Ahí comenzamos. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo mismo el lado contrario. Entonces quedas semi de lado, así como si estuvieras lanzando una patada con salto. Y ahí comenzamos. 10 segundos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, ahora te vas a arrodillar. Quedas en una posición arrodillada. Y aquí abres más las caderas. Las abres mucho más. Y trata de que la cadera caiga al mismo tiempo que abre las piernas. Ok, esto te va a ayudar para el aductor. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se vas a abrir un poco más. 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De aquí vas a abrir la pierna y vas a quedar arrodillado de esta manera. 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lo mismo el lado contrario. Lo mismo el lado contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien. Ahora vamos a trabajar esta parte de la pierna. Para esto te vas a arrodillar y esto es lo que vas a hacer. Aquí vas a bajar. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora esta rodilla va a caer. Vas a estar arrodillado y al mismo tiempo la rodilla va a tomar en la parte posterior. Vamos a contar. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora te apoyas y vas a tirar. ¿Ok? Vamos, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lo mismo al lado contrario. Estás arrodillado y vas con la cadera empujando. ¿Okay? 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Okay? Vamos a tirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, ahora te vas a sentar de esta manera para estirar de nuevamente la pantorrilla. 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a volver acá y ahora te arrodillas de esta manera. Entonces la rodilla, ambas rodillas están bajas y ahí comenzamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, vamos a hacer el cambio. Y en este cambio lo que hacemos es, vamos a estirar esta parte, la pantorrilla frontal. 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces ahora estamos descansando. Ahora nos vamos a inclinar. Vamos a tratar de llevar el pecho a la rodilla. Y ahí comenzamos a contar. 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora lentamente vas a comenzar a abrir tu cadera. Abres tu cadera y comenzamos a contar. 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vas a subir para comenzar a estirar esta parte de la cadera. Comienzas a subir. 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora comienzas a estirar esta pierna. Comienzas a estirarla. Eso. La estiras y ahí comienzas y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, el hombro va a ir a tu rodilla. ¿Ok? Ahí vamos a estirar más. Para estirar el cuádriceps en la parte baja de la espalda. Y ahí comenzamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora cruza y trata de bajar un poco más, cosa de que el hombro esté junto a la rodilla. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vas a subir. Y vas a abrir un poco más para llegar a la apertura y ahí contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De esa manera logramos la apertura. Ahora tienes que ser constante. Si no eres constante, no vas a desarrollar una buena elasticidad. Recuerda que tienes que calentar tu musculatura y no solo eso, sino que tienes que estirar toda la parte de la cintura hacia abajo. Tienes que estirar todos los músculos al mismo tiempo, porque si tienes un desgarro, ahí ya vas a tener que parar no sé cuántos meses, dependiendo de qué tan rápido te recuperas. Pero es importante un buen calentamiento y un buen estiramiento de todo el cuerpo. Y tiene que ser una sesión que tú realices en la semana, por lo menos 3 veces a la semana. Yo recomiendo una sesión de 30 minutos, pero siempre ser constante y ser paciente. Si no eres paciente, vas a tener problemas, porque muchas personas tratan de forzar los tendones y ligamentos de las piernas y al final lo único que logran son lesiones a las rodillas, lesiones a los tobillos y después esas lesiones se transforman en lesiones crónicas. Es importante que conozcas bien tu cuerpo y conozcas tus limitantes para que no te lesiones. Ahora, un buen ejercicio lo podemos hacer con cojín. Entonces en este momento podemos descansar la rodilla posterior y eso te va a ayudar a minorar el dolor o el desconfort. Si te molesta mucho la rodilla, esto te va a ayudar muchísimo más y al mismo tiempo te va a ayudar a deslizarte mucho más. Este momento me está ayudando a darle mayor profundidad a mi apertura, porque siento aquí el estiramiento, cómo estira el músculo, el tendón y el ligamento. Así. Entonces lo puedo usar de esta manera para apoyarme la rodilla y también lo puedo usar para apoyar el talón, para darle mayor profundidad aquí. Y así me ayuda muchísimo más. Entonces ahí puedo estirar y me da mucho más altura.
Entonces ahí ya tengo los 180 grados y estoy tocando, pero puedo abrir un poco más. Eso es. Bueno, esa es la apertura frontal. Recordamos que para tener una buena elasticidad tenemos que hacer un buen calentamiento, tenemos que estirar ambas piernas de igual manera, no solamente una, porque cuando pateamos, pateamos con ambas piernas, pero cuando pateamos con una pierna, todo el peso de tu cuerpo está en la pierna que está haciendo contacto con el piso. Todo tu peso está ahí. Entonces también necesitas trabajar la elasticidad y flexibilidad de esa pierna. Porque si no lo haces, al momento de que patees, la otra pierna no te va a dar y te vas a caer. Y la lesión de una mala caída, oh, Dios mío. Bueno, nos vemos en el próximo video.